Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Hi, how are you today? ¿Cómo están? I thank. Good. That's awesome. Thank you for being here. Thank you for being punctual. I see that, yes, I have some people here. Tengo hasta ahorita 9. Gracias por estar puntuales. Perdón por los que no podían entrar, pero había otra clase en progreso anteriormente, pero yes, we are on time. Estamos empezando a tiempo, which is great. Están puntuales. So first of all, welcome. Bienvenidos a Inglés Corporativo. Gracias por estar a tiempo. Felicidades por el compromiso que han adquirido, ¿verdad? De este compromiso de mejora, de aprender algo nuevo, un nuevo lenguaje que pues les va a servir, les va a abrir muchas puertas. O el compromiso es con ustedes mismos, ¿verdad? Usted dijo, yo quiero aprender. Creo que a nadie lo han obligado, ¿verdad? Entonces, es usted dijo, yo quiero aprender, yo quiero algo mejor. Entonces, aquí están y los felicito. Los invito a que sigan adelante, no se vayan a desesperar, no se vayan a, esto quiere tiempo, quiere práctica, quiere constancia. Lo bueno del aprendizaje del idioma inglés es que es algo cíclico, se repite. So, si hay algún tema que no quede del todo claro en el primer módulo, se vuelve a repetir en el 2, por ejemplo, lo que es verbo to be, presente simple, se repite módulo básico 1, básico 2, básico 3 y todavía en intermedio se toca un poco el mismo tema. So no worries. Bueno. Quiero ver, la lista no se pasa lista como en una clase normal porque esto queda un registro cuando ustedes se meten a la sesión. Hay un registro de Zoom con su usuario y todo, pues ahí queda registrado a la hora que usted se conectó y el tiempo que estuvo conectado. Así es que por eso no se pasa asistencia porque ya queda automático. Sin embargo, siempre es importante, ¿verdad?, que estén en sus clases porque es lo que no podemos hacer en la plataforma, que es interactuar con otras personas, practicar conversaciones, hacer ejercicios, solventar dudas. Eso se hace en este espacio. Pues sí. So, las clases son de lunes a jueves, pero esta semana como hemos empezado martes, vamos a tener clase también el viernes. Solo por cuando sea en estos casos especiales, ¿verdad? Pero sí, son 4 horas a la semana. Esta semana las vamos a cumplir de martes a viernes. Gracias por los que, bueno, tienen su camarita encendida. Gracias. Un gusto conocerlos. Y pues los felicito porque están guapos y guapas con su ropita decente, formal, bien bonitos. Y se los digo porque estos videos son auditados por INSAFOR. Y también son publicados en el canal de YouTube. Entonces son videos públicos. Así es que pues les agradezco que pues sí, el clima es caliente y todo, pero por lo menos para el ratito de la clase, ¿verdad? Ponernos una camiseta o pues ropa adecuada. Por lo mismo que les comento que el video se publica y de pronto INSAFOR también los audita para ver que las clases se estén desarrollando como se nos exige. Buscar un espacio adecuado donde no haya interrupciones, pedirle a la familia que por favor esta hora de clase no les vayan a buscar, ¿verdad? Si es ama de casa, si es padre de familia, que esta hora de clase no le estén buscando, no de repente la señora esté en clase y, hey, vieja, ¿dónde dejaste las tortillas? ¿Verdad? No, hagamos todo eso antes de la clase o digámosle a la familia, vaya, esta hora yo no existo,
Flu Flu voló, déjame en paz y ya. Reciben su clase tranquilito, busquen un espacio donde hay el menos ruido posible. Si es en el patio, ok. Si es en la cocina, ok. Pero buscar el espacio. Sé que las casas son pequeñas. Algunas personas viven a la orilla de la calle, de repente el vecino se le ocurre, tiene ganas de poner perreo intenso y pues son ruidos que no podemos controlar. Entonces para eso tenemos el microfonito. Ahí ustedes ven en la barrita de herramientas un microfonito, si usted le deja clic ahí, le puede poner mute. Si usted le vuelve a dar clic, entonces el micrófono se abre y escuchamos su voz y todo lo que esté pasando alrededor. Entonces, es importante mantenerlo en mute mientras no estén participando o haciendo alguna pregunta. Usted puede participar, terminó de participar, póngalo en mute otra vez para evitar interrupciones. También tiene una manita por ahí. Creo que está donde dice participants, ahí donde ven que dice participantes. Si lo tiene en español, dice levantar la mano y si está en inglés, dice raise hand. Búsquenlo por ahí y pueden darle clic. Aquí pueden travesear. Así van a aprender con esta cosa si es primera vez que usan Zoom. ¿Ya encontraron la manita? Quiero ver quién la encontró. Byron, Silvia, René, Jonathan, Teodoro. Silvia, ok, good. Veo, Sanchez, ok, good. Excellent, thank you so much. Igual ustedes pueden dar donde dice lower hand y ahí bajan la manita para saber yo que ya, ya solventé la duda o ya participó la persona que había levantado la manita y ustedes mismos la bajan. Pero pues si yo veo ahí o quieren hacer una pregunta y yo sigo hablando, igual pueden decirme, repítalo más despacio o vuélvalo a explicar. Entonces levanta su manita y yo con gusto pues repito, vuelvo a explicar o solvento la duda si está en mis manos, ¿verdad? ¿Dudas y preguntas con respecto a los ejercicios? Yes. Si es algo de papeleo, ahí sí no sé cómo le hacen los niños de administración. Si es algo técnico de la plataforma como usuario bloqueado y cosas así, tiene que ser con los niños de soporte técnico, Jason, Flor, ¿quién más? Jason, Flor, Jonathan, ellos les pueden asistir, ¿verdad? Si de repente se les bloqueó la plataforma, o no recuerdan el correo que habían dado para que se les habilitara, es con ellos. ¿Preguntas hasta acá? Ok, so, continuamos. Ok, ahora que están todos acá, creo que no les he dicho, mi nombre es Floridalia Guerrero de Flores y voy a ser la facilitadora a cargo en este submódulo. ¿Qué más? Se me está olvidando. Ok. El grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp. En este yo mandé la presentación que vamos a utilizar para la clase y así como mandé esa presentación, se manda información importante. También lo pueden utilizar para ayudarnos, ¿verdad? Si no entienden algún ejercicio o les da incorrecto o cualquier cosa, pueden preguntar. Tal ejercicio me sale malo, ayúdenme y cualquiera, compañero, si tengo yo acceso al teléfono, igual les puedo ayudar. Y para eso es, ahí se publica información importante referente al curso y también pues nos ayudamos con ejercicios. No lo utilizamos para compartir cadenas o cuestiones que no sean relacionadas al desarrollo del curso. Igual se les mandó el enlace porque es voluntario, hay personas que no les gusta meterse a estos grupos de WhatsApp, es voluntario que se unan a él. ¿Preguntas hasta acá? Ok, por ahí me escribieron, ahorita le envío de nuevo la presentación, vi que muchos se unieron hasta hoy al grupo. ¿Hay alguna pregunta mientras tanto? No questions. Ok, ahí está la presentación. Este es el material que yo preparo para la clase.
basado en los contenidos que tenemos en la plataforma, vamos usando esta presentación, que es lo que pues les he compartido. Hay algunas personas que les gusta imprimirla para poder hacer apuntes en ella. Es importante que tengan su cuadernito a la par con un lapicero para que vayan tomando notas o haciendo ejercicios de pronto que requieran que usted escriba. Ok, ¿todo claro? ¿Todo bien? Ok, so la plataforma, hay unos ejercicios que son los knowledge check. Esto es importante, que nota mínima lleven el 80% y se pueden adelantar cuanto ustedes quieran. Entre más ustedes avancen es mejor. No porque digamos, ahora solo vimos la sección 1, los primeros dos videos, solo esos dos ejercicios voy a hacer. No, ustedes se pueden... ustedes se pueden adelantar todo lo que quieran y entre más se adelanten es mejor, porque a las 2 semanas del curso ya van a ver que se les van a empezar a reservar los cupos para quienes deseen continuar, que espero que sean todos. Y para reservarles el cupo tienen que tener por lo menos el 80% aprobado de los ejercicios. Los ejercicios los pueden corregir. Y la nota que les registra la plataforma es la última. Por ejemplo, si es la primera vez que intentó el ejercicio, se sacó 7, usted lo puede repetir. Se sacó 9, repítalo. Se sacó 10 y ahí paramos. El 10 es el que la plataforma le registra. So, sí los puede corregir y hacer las veces que sea necesario. La plataforma es 24/7. Pueden... otra cosa importante, de repente deja de reconocer las respuestas, entonces dele refresh. A veces hay que refrescarla. Y para lo del registro, me pregunta aquí, eso sí, ahorita que usted ya entró, en el momento que usted entró, automáticamente Zoom deja un registro. Eso lo saca administración. Ellos pues ingresan y ven el usuario y ahí ven a la hora que usted se conectó y el tiempo que estuvo conectada. No tienen que hacer nada adicional. Veo que todos tienen el nombre suyo por ahí. Muchas gracias. Es importante también eso, que pongan su nombre, porque de repente no veo nada más que Samsung no sé qué y para llamarlos por su nombre, ¿verdad? Sí, todas están así. Nadie tiene el nombre del dispositivo. Eso es importante también, porque si usted entra y no pone su nombre, entonces lo que queda registrado es el nombre del dispositivo con el que se conectó. Hay dos tipos de ejercicio en la plataforma. Son los knowledge check, que son los que van calificados. Y están los discussion forums, que son los que van después del video. Eso no es calificado, es algo que usted va a hacer voluntariamente. Es importante si lo hace, porque eso nosotros lo revisamos y nos va sirviendo como guía para saber si estamos haciendo bien los ejercicios o si hay que reforzar los temas. De igual manera, si hay algún tema que no les ha quedado claro, siempre dejamos un espacio para repaso, las últimas dos clases del módulo. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. Sí, yo no. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es necesario el uso de computadora para recibir la charla o se puede hacer mediante celular? Por si sí, se va a estar ocupando, en este caso, la presentación simultánea. Me gustaría saber eso. Sí, puede utilizar celular, puede conectarse desde la computadora, desde donde se le haga pues más práctico, lo puede hacer. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Ok. Y lo que menciona, sí, es muy importante. De repente hacemos breakout rooms, que es los pongo en grupo para que practiquen las conversaciones, interactúen. Al ponerlos en grupo, hay una función ahí que dice share screen. Si usted tiene la presentación en la computadora, usted puede compartir la pantalla con el grupo para que todos estén viendo la pantalla. Igual, pues, hay quienes se les complica un poco más o están del celular, ahí la pueden ver. Y por eso se las envío también al grupo de WhatsApp para que todos la tengan a la mano. Questions so far? Vamos a ver
son 5 secciones y son 4 semanas de clases. Vamos a ver una sección y un poquito más de la siguiente en cada semana. Eso es lo que se espera como avance mínimo. Sin embargo, pues igual hay temas de que requieren más tiempo que otros. No es necesario, como les repito, que ustedes vayan como a la par. Ustedes se pueden ir adelantando. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. Okay, so we can, we're going to start. I'm going to share my screen so you can watch the video, which is the first topic here. Susana, veo que levantó la manito. Susana, puede habilitar su micrófono. Bueno, gracias, ¿verdad? Sí, se está lloviendo fuerte, ¿listo? Susana. Perdón, levanté la mano, pero no sé cómo bajarla. Bajar la mano. Ah, ok, creo que ya la bajó, sí. Ya. Okay, good. Thank you. Now, this is the first video. So we're going to watch the video and then we're going to practice this conversation in groups. So let me, yes, I'm sharing sound with you. I'm going to make it bigger so we can see it here. All right. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Kind of slow today. Can you see my screen again? Yes, miss. Okay, so as you may see, this is quite different. Es un poquito diferente a veces los dibujitos, por ejemplo, pero de ahí todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tomo un screenshot de la plataforma, a veces sale como borroso, entonces mejor lo sacó de otro material que es como una versión más adelante, pero básicamente es lo mismo, el tema es el mismo y la conversación es lo mismo. So, questions, do you have any question here? Okay, we have kind of a topic here. We have first name, last name. So, as you can see here, first name, so I can say my first name is Flor and my last name is Guerrero. What about you, Renee? My first name is Renee. My last name is Merlos. Awesome. Salvador? My first name is Salvador and my last name is Abarca. Perfect. Johnny? Johnny, you are in mute. Oh, my first name is Johnny. My last name is Guevara. Okay, thank you so much, Jaime. My first name is Jaime and my last name is Reyes. Cool, great. Susana. Hello, my first name is Susana. My last name is Guardado. Awesome. Mario. Hi, my first name is Mario. My last name is Valdez. Great.
Thank you, Elizabeth. You're in mute. Elizabeth. I think she's having issues with the audio. Okay, let's go with Sylvia. My last is Menendez. Great, thank you so much, Mary. Mary, you're in mute. Mary, creo que está en mute or it's having issues with the audio probably. Okay, Marvin. Hi, my first name is Marvin. My last name, Romero. Awesome, thank you so much. Scarlett. My first name is Scarlett. My last name, Sanchez. Awesome, thank you so much. Okay, we have someone else here, Guadalupe. Guadalupe, my last name, Marroquín. Great, Jaime. Well, I cannot listen. Maybe you're having some issues. All right. Thank you so much to everyone for your participation. Now, when it says, what's your last name again? Can you repeat that question? What's your last name again? Wait, is that I cannot hear you? Can you repeat? What's your last name again? Unmute yourself. Can you repeat? What's your last name again? What's your last name again? Very good. Thank you so much. One more time. What's your last name again? What's your last name again? Very good. So the word again, it means otra vez o de nuevo. Again. ¿Cuál es tu apellido otra vez? So it says, I'm sorry. So what's your last name again? He's asking for repetition. So we're going to go ahead. I'm going to create a group so you can practice this conversation and remember, take advantage of the time. Pueden aprovechar el tiempo y practicarse. Lo voy a poner en grupo por lo menos de 4 personas para que tengan chance de practicar con las 4 personas. Bueno, los otros 3, ¿verdad? Si son 4, sí. Ajá. Y pueden cambiar roles. Luego lo pueden hacer sin ver la presentación. Remember that English is without a book. ¿Ya? Cuando usted vaya a aplicar por su visa o en algún trabajo, ¿verdad? No le van a, yes, please. No le van a decir, ah, espérenme, ahorita le respondo en este libro. No, it's without book. So it's okay to use it as a guide. Pero si ya se aburrieron o practicaron demasiado, traten de hacerlo sin ver el libro. That would be a challenge. Okay, so van a ver un pop-up message que les va a salir ahí un mensajito. Si está en español, solo le dan clic en unirse y si está en inglés dice join y van a quedar en grupos. Y luego automáticamente van a ver un mensajito para que los va a sacar. Todavía les da tiempo un minuto para que terminen lo que están haciendo. No, es que ay, ya se terminó, adiós. No, we can continue practicing. It's 1 minute before finishing. So I'm going to create a room. Give me one. See how far I create. Okay, let's go ahead. You can also share your screen with your classmates. Participants can share. Okay.
Hi. Hi. What is your name? Hello, my name is Byron Andrade. Hi, my name is Scarlett. Nice to meet you, Scarlett. ¿Cómo? Nice to meet you. Tu micrófono, Mari, parece que no se escucha bien. I may practice for you with you. Yes. Okay. Yes. Hello, my name is Mario Valdez. Hi, Mario. My name is Jaime Fuente. It's nice to meet you, Jaime. Nice to meet you too. I'm sorry, Jaime. What is your last name again? It's Reyes. Thank you. Mari, practice for you, with you. Parece que estuviera reproduciendo algo más. Es que se escucha como música, pareciera que... Hi, my name is Hector. It's nice to meet you, Hector. My name is Lance Ramirez. Perdón, no te escuché, me perdí. Es my name Ramírez. I'm sorry, what's your last name again? Is Ramírez. Okay. Bueno, si gustas, invertimos los roles. Exacto. Okay, dale. Hello, my name is Hector. Hi, my name is Marvin Romero. It's nice to meet you, Hector. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name? It's Romero. La compañera, no sé con quién. Sí, creo que falta Jennifer, si no me equivoco. Sí. Hello, my name is Elizabeth Velázquez. Hi, my name is Salvador Abarca. It's nice to meet you, Jennifer. En ese caso tendría que decir mi nombre. It's nice to meet you, Salvador.
I'm sorry. What's your last name? It's Abarca. I'm sorry, what's your name? It's Abarca. All the sentence. Adrian, I see a message that someone was asking for help. Deja un mensajito que alguien estaba pidiendo ayuda por acá. ¿No? Creería que Mari tiene problemas con el audio. Ok, que tal vez sería de cambiar los cositos estos, los headsets. O tal vez si está desde una computadora, tal vez con el micrófono de la computadora tal vez sea suficiente. No, no se le escucha nada, Mary. Tal vez cambiar el dispositivo o ajustarlo. Yeah, but sí, no se le escucha nada. Cuesta bastante. O tal vez trátelo de desconectar y conectarlo otra vez. Y si eso no funciona, quizá va a haber que buscar otros. O tal vez se pueda nada más estar sin eso, nada más con el micrófono de su computadora o desde el teléfono. Puede ser que funcione. Y por la lluvia, dice Mari. Ok, Mari, so no worries. Entendemos, ¿verdad? Si hay lluvia, hay mucho ruido. También eso puede ser lo que esté afectando la señal, Mari. Tal vez sea la lluvia que le está afectando en la señal. So no se preocupe. Pues tal vez más adelante se deja de llover o se pone más tranquila la lluvia. So, entonces ahorita nada más puede ir escuchando a sus compañeros y pues se nos cayó Mary, se fue. Ok, so pueden seguir ustedes. Igual ya vamos a parar los breakout rooms. Thank you. Ok, questions, alguna pregunta, algo sobre la práctica que quieran compartir antes que termine la... ok, creo que ya se fue la mayoría. No sé si la teacher salió o nos ha creado grupos. Yo estoy perdida ahorita. That's 38 seconds. Ajá, estábamos practicando en grupos, pero ahorita ya básicamente solo quedan 29 segundos para que los demás regresen de la práctica. Okay, so I think everybody's back again. Sí, creo que todos están de regreso. And I heard some of you practicing. Escuché algunos grupos, lo hicieron muy bien. Sé que, bueno, para muchos es primera vez y enfrentamos dificultades, ¿verdad? Que de la señal, que la lluvia, eso. Si alguien tiene problemas con la señal, no se preocupe, solo déjenos un mensajito para no estar presionando ahí. Ay, te toca a vos y la persona está con problemas. So, no worries, podemos, comprendemos a veces la señal del internet falla porque está débil, porque la lluvia, o son los dispositivos, so no worries. Virginia, ¿sí la escucho? ¿Me escucha ahorita? Sí, sí. Teacher. Sí, claro. Es que tenía problemas con el audio, perdón. Ya me lo arreglaron, gracias. Ok, awesome, cool. Bien,
Okay, qué bueno que ya se le arregló. So, any questions before we continue? Okay, if no questions, we can go ahead with the next thing that we're going to study here. So, okay, next thing, possessive pronouns. So, during the course, you're going to see how to use possessive pronouns, possessive adjectives, pero ahorita vamos a comenzar nada más con tres possessive pronouns. ¿Para qué sirven esos possessive pronouns? Any volunteer? It's to show belonging, para mostrar pertenencia. It's possession. So we're going to start practicing just with three of them or four. I guess they are four. So the possessive my, your, his, and her. What is the difference? Here I have some examples. In this case, I am using my. My name is Flor. The possessive here is my. Okay, I'm saying my name is Flor. Here, the possessive is her. Her name is Jennifer. That's the possessive her. And then we have one example using his. His name is Robert. Whenever I want to refer that something belongs to me, I'm going to use my. Siempre que quiera referirme a que algo me pertenece a mí, a la primera persona, voy a usar my. My name is Flor. I can say my, ¿dónde estoy? Okay, my pen is black. Okay, so I'm referring to something that belongs to me. What am I saying here? Her name is Jennifer. ¿Qué estoy diciendo acá? Ella es Jennifer. Su nombre es. Su nombre es Jennifer, ¿eh? Su nombre es Jennifer. Her name is Jennifer. What am I saying here? ¿Qué digo acá? Su nombre es Roberto. Ajá, su nombre es Roberto. So, pero ¿por qué aquí digo her y aquí digo his? Si los dos dicen su. Ok, cuando me refiero a algo que le pertenece a la tercera persona singular femenino, a ella, she, el possessive será her. Dicho de otra manera, her es el su de ella, ¿verdad? Ok. Y el his es el su cuando me refiero a algo de él, ¿ok? Su para él, her es su para ella, ¿ok? Her name is Jennifer. Aquí estamos utilizando con un ejemplo diciendo... Okay. Su nombre es Jennifer, pero si quiero decir, su cabello es largo. Her hair is long. Her hair is long. Si quiero decir, su blusa es bonita. She is. Her is possessive. Acuérdense que estamos diciendo posesivos. Her. No voy a usar el she. So, it's the possessive adjective. So, ¿cómo digo su blusa es bonita? Her shirt is beautiful. Ajá, her blouse is beautiful. Very good. Now, aquí tengo el ejemplo en el sur de él. His name is Robert. Ahora, ¿cómo diría yo su cabello es corto? Yes. His ear is short. Short. Okay, good. His hair is short. Short. Okay, good. Su camisa es gris. His shirt is. His shirt is gray. Gray. Uh-huh. Excellent. Gray. His shirt is gray. Good. Clear? ¿Estamos bien acá con el topic?
Yes. Okay, and we have a video on the platform where this topic is explained. So we're going to hear that video. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, so that was the video about the possessive pronouns. They are more, but in this, in this case, we're going to start with just four. Questions, preguntas, ¿cómo sienten esto? ¿Está claro? O es importante saber también cómo se van sintiendo. No tengan pena de decir, mire, no me queda muy claro. Podríamos hacer más ejemplos. So that's why I'm here. Porque si no, asumo que está bien y entonces seguimos con el siguiente tema. Everything okay? Okay. Good. So, cualquier cosa, tema que no entiendan, pueden hacerlo saber y si después les da pena que no deberían. Everything okay. Pueden escribir, pueden ponerlo en el chat o pueden repaso. Siempre dejamos espacio para los repasos igual. So. No worries. Pero sí, me importa saber cómo se van sintiendo. Si sienten que un tema es muy difícil y quieren que lo practiquemos más, también pueden hacerlo saber. Okay, so I have a couple of exercises here about this topic that we already saw in the platform.
Okay, so we have grammar focus, possessive, mine, your, his, and her. As we have explained that, and we understand how do we use them. So we have here another, which is your. El your es el cuando algo es tuyo, te pertenece a ti, me refiero a algo que es usted. Entonces, uso your. Por ejemplo, si yo les quiero decir a alguien, yo le quiero decir, Virginia, tu clase es a las 9. So in this case, I say, Virginia, your class is at 9. Tu clase es a las 9. So that is the possessive for you. Cada pronombre personal tiene un possessive. Ahorita si I, si es yo, es primera persona. Para I, ¿cuál es el possessive que le acompaña o que le pertenece? My. My. Para ti, que es you, el possessive es... Your, ajá, with R at the end. Para she, ¿qué es ella? Her. Her. Okay, excellent. And for he? His. So, excellent. Depende de quién estemos hablando o de quién querramos expresar possession, así va a ser el possessive pronoun que vamos a utilizar. Bien, said that. Another important thing, aquí también se menciona what's es igual que what is. But this is the short form. Es la forma corta. En inglés se ocupa mucho la short form at the moment of speaking. Para hablar se ocupa mucho la short form y es por eso es que los americanos hablan tan rápido porque todo lo hacen con short form. So es bueno acostumbrarse a utilizar short forms when speaking, especially. Now, let us complete this conversation. This is the exercise that we have for today. Complete the conversations. We are going to use my, your, his, or her in the spaces in blank. By looking at the picture, veamos el dibujo para guiarnos cómo vamos a ir siguiendo esta conversación. This is a conversation between Nicole and Antonio. They are meeting. They are meeting each other for the first time. So it says, hello, what's your name? This is Nicole, I guess, right? And then Antonio said, hi. My name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. So good. Now let us repeat. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. My name is Antonio. What's your name? What's your name? My name is Nicole. My name is Nicole. Very nice. Okay, now let us move to number two. Movámonos a la número dos. Vean el dibujo y veamos cuál podrían ser las. What's your name? Let's look at the picture. Vaya, ya conocieron ellos dos. Now let's look at the picture. What is her name? His name. What's his name? What's his name? Porque está señalando a un muchacho que está por allá, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre de él, verdad? What's his name? His name is Michael. Yes, his name is Michael. And then? What's her name? And what's her name? Her name is Jennifer. Awesome. Yes, that's correct.
We have another here. Now that we check the picture in number one, what is the compliment? Okay, so we start. Hi, what's your name? My name is. Mm-hmm. My name is Carla. And what's your name? My name is David. Excellent. My name is David. Now in number two. What his name? His name is Michael. Her name is Sarah. Okay, good. So here, what's his name? His name is Michael. And what's her name? Her name is Sarah. Sarah. Those were the correct answers. So I said that you're doing a very, very nice job. So to wrap up the topic, we have this conversation is between three people. So tenemos esta conversación. Esta es adicional, no está en la plataforma, pero podemos escuchar el audio. So, and then we're going to practice. Esto es lo que acabamos de ver. Right, possessive, están los possessive, están presentándose, diciendo mi nombre es, y tú cómo te llamas, cuál es tu apellido, etc. So we're going to listen to this one. Pay attention for pronunciation. If you find a new word, you can ask for the meaning. So let's listen, and then we're going to practice. Page 5, exercise 8, conversation. He's over there. Part A. Listen and practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Awesome. So, do you have any question about vocabulary? Preguntas, vocabulario nuevo, something in regards of this conversation? No questions? Yes, yes, I have a one. Mm-hmm. What does this mean? He's over there. Él está allá. Él está por allá. Mm-hmm. Él está allá. He's over there. Okay. Any other question? Y cuando Steven le presenta a Jennifer, solo dice, this is Jennifer. Pero solo ella es Jennifer, no le dice el nombre. Excuse me, your name is Steven. This is okay, this is Jennifer. So what is the exact question here? Acuérdense que para decir las cosas hay diferentes formas. So you can say her name, or so you can say, this is Jennifer, como está aquí. O le puede decir, she is, en vez del this, le puede decir, ella es Jennifer, she is Jennifer. Cuando están presentando a alguien, puede decir, ella es, she is Jennifer, si es ella, ¿verdad? Si es un él, por ejemplo, diríamos, he is Renee. Ok, él es. El usar el this es como decir, esta es, vea, esta es Jennifer, this is Jennifer. Uh-huh. Okay. Como una forma informal, por así decirlo.
Ajá, es como informal porque están presentando a amigo, ¿verdad? A, es eso. A, esta es Jennifer, mi amiga. This is Jennifer. Se la estoy presentando a otro amigo. So, es una forma más bien informal. Uh-huh. Pero también otra pregunta. El this también es usado para una... Se refiere a un objeto. Por ejemplo, en la segunda dice, this is your book. Ajá, y se es, refiere también a is Jennifer, se refiere a persona. Ajá, es esta o este. Uh-huh. Si digo esta es Jennifer, this is Jennifer, este es tu libro, this is your book. Uh-huh. También lo podemos usar para referirnos a ella o a él. Sí, yes, it's para ambos, ella, esta o este, ajá, this is Jennifer, this is Matthew, etc. Tiene ambos, es para ambos, sí, ahí no hay diferencias. When we are not using a personal pronoun, es un demonstrative, ese es un demonstrative. Any other question? You're doing great questions. Están haciendo muy buenas preguntas. Es importante, no se queden con la duda. Nunca piensen que una pregunta no es válida o que no es importante. Claro que lo son, todas lo son. Y probablemente alguien más tenía la misma pregunta, pero por pena no la hizo. Y ojalá que no sea el caso, ¿verdad? Aquí pregunten, no tengan pena. We are all learning. Sí. Traduciéndose sería esta es o este es. Uh-huh. Okay, so any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O nos vamos ya a practicar en grupos? So tenemos un poquito de tiempo. We can practice this conversation in groups. Remember that this is three. Jennifer, David, and Steven. It's three and you can take turns to practice. Son tres personas y hay más, pueden tomar turnos. Okay, here we go. What's your name? Excuse me, are you Steven Carson? Puede repetir. Excuse me, are you Steven Carson? No. I'm not his over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your... Oh, thank you. During my class, right? Yes, I am.
I'm Jennifer Miller. Hey, Davis. This is Jennifer. She's in all match class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Creo que solo nosotros quedamos. Si usted lo intercambiamos los papeles. Vaya, está bien. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. Here, over there. Oh, I'm sorry. Yo. Steven, this is your book? Oh, thank you. You're my classmate, right? Yes, I am Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. This is your math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Creo que estoy muy nerviosa. Me gusta la última vez que te pregunto. ¿Cómo? Creo que hacemos nada más. Ya se está terminando el tiempo. Ah, de verdad. Más que aquí me aparece en la pantallita. Yes, it's about to finish, but yeah, you did a very good job. Es difícil por muchas cuestiones porque les da nervio, etcétera, pero se van a adaptar y ese nervio se les va a ir quitando. But you did a very, very good job. Muy bien. Okay, so I heard some of you practicing, así que algunos todavía les da como nervio, les da pena, pero eso se les va a ir quitando. Y a pesar de inconvenientes con conexión, ruido, etcétera, lo están haciendo muy bien, se van a ir adaptando. Los felicito y espero verlos mañana. So for today, thank you for joining and sleep well. See you tomorrow. Thank you, Asa. Good night. See you tomorrow. Bye. Thank you very much. Thank you. See you tomorrow. Okay, bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Night.